a recibir nosotros las bendiciones. Y tal es así que Dios comparte esa autoridad que cuando se jura, se dice por Dios y por la patria, es decir, de quién viene y hacia quién va. Eso es muy importante y nosotros rezamos porque sabemos que los destinos de nosotros dependen mucho de las decisiones de esa pues, de aquel a quien ha sido designado. Y que Dios quiere ayudarlo, y así lo ha hecho a lo largo de toda la Biblia, y es una oración que ahí quiero referir. Oremos. Señor, Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu inmenso amor, y has dispuesto que alguno de tus hijos nos gobierne con tu autoridad. Bendice a todos los que han sido electos en este año en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestro pueblo particularmente, para que tu espíritu se derrame como lo hizo en el rey David, que supo gobernar con tu sabiduría, con tu gracia, con tu luz a todos tus hijos. También diste esa autoridad y ese don de sabiduría a Salomón, que supo discernir del bien y del mal en todas sus decisiones. Dale la piedad del rey Josías, que alimentaba a su pueblo con la palabra que da vida. Dale también la fortaleza con la cual revestiste a Judith, la gran reina de tu pueblo, que supo liberarlos de sus enemigos con su coraje y con tu fuerza. Señor, que guiados por tu espíritu, hagan de la autoridad un servicio, como nos enseñaste a través de tu Hijo Jesús, que no vino a ser servido sino a servir, y se convirtió así en nuestro Salvador. Te lo pedimos a Él por Jesucristo, nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. La señora juez de paz, Paola Vicenti, hará lectura a continuación del acta de proclamación de autoridades de arriba. Comunal y del Tribunal de Cuentas, y considerando
la Constitución Provincial, la Ley número 8102, la Ley número 8234, la Ley número 9571 y el Auto Interlocutorio número 1/2023 resuelve proclamar para los cargos de miembros de la Comisión Comunal titulares Gutiérrez Beatriz Aide, Sheuna Héctor Miguel, González Patricia Esther, suplentes Daneri Julia Elena, Pucheta Juan Ignacio, Ojeda Bernardino. Para Tribunal de Cuentas titulares Kirchner Walter Rubén, Kirchner Marcela Alejandra, Ceruti Miguel Ángel y suplentes Ponce Ludmila Aldana, López Ramón Alberto, Montiel Juan Amabel para el periodo 2023-2027. Protocolícese y hágase saber. Firmado Lorena Tortonesi, Micaela Alcuri, vocales, Ana Paola Vincenti, presidente. A continuación, invitamos a la juez de paz, señora Ana Paola Vincenti, presidente de la Junta Electoral Comunal, a tomar juramento de la señora presidente comunal, Beatriz Gutiérrez.
Fuerte el aplauso. Que vivimos en esta Argentina. Vamos a recibir a continuación al señor, a la señora Marcela Alejandra Kirchner. Walter Rubén y Ponce.
Repetimos el aplauso. Destacado el compromiso institucional que tiene la gente de Riobamba y comprometida entonces con la actualidad, la realidad, el futuro del proyecto de Riobamba.